dando besos.
Bueno, chicas. Bueno, muchachas. Saludos al Element. ¿Quién es? ¿Cómo estamos, Boribón? Bienvenido. Hola, guapo. ¿Cómo estamos, Juan RB? Bienvenido al directo. Repito, repito. ¿Cómo estamos, papá? Lucas Benítez, bienvenido al stream. ¿Cómo estamos, Club América? Bienvenido, Alexander García. ¿Cómo estamos, Kevin Gutiérrez? Bienvenido, Fausto. ¿Cómo estamos, Tony SKR? ¿Cómo estamos, Burguitos? Bienvenido, Lucas Benítez. ¿Cómo estamos, Daniela Enrique? ¿Y ese clickbait, pociones? ¿Cómo que ese clickbait, hermano? Si en este directo se llega a Liga 10, ¿cómo que hay ese clickbait? ¿Cómo estamos? Mijai, bienvenido, mi Danielito Rodríguez. ¿Cómo estamos, Josué Díaz? ¿Cómo estamos, Burgot? Bienvenido, Ramírez Moreno. ¿Cómo estamos, José Rosales? Bienvenido, Andrés Arrubia. ¿Cómo estamos, Liam Fit? Buenas noches, Ita Mejare. ¿Cómo estamos, Saúl Monroy? Bienvenido, Eduardo Jiménez. ¿Cómo estamos, Nostradamus? Bienvenido, YoSFX1. ¿Cómo estamos, El Miguelón? Bienvenido, Juan del Carpio. ¿Cómo estamos, Munchi? Bienvenido, Stream Elements. ¿Cómo estamos, Cristian? Bienvenido, Fermín. ¿Cómo estamos, Josué Díaz? Buenas noches a usted, Alexander Coroy. ¿Cómo estamos, Jair 911? Bienvenido, mi Frampi. ¿Cómo estamos, Puntito Wow? ¿Cómo estamos, Pelín? Bienvenido, Tizamano. ¿Cómo estamos, Iván de R? Bienvenido, Chente. ¿Cómo estamos, Juan RB? Bienvenido, Eric. Yo, ¿cómo estamos, Iván de R? Mi chiquita Raúl, oye, bienvenido al stream. ¿Cómo estamos, Dani Goez? ¡Ay, mi Berromírez! ¡No había visto, Berromírez! ¡Pum! ¡Bonito, papo! Muchas gracias, mi Berramírez, hermano. Se agradece demasiado que hayas dejado ese problema aquí en el canal. 20 mesesotes ya juntos, papi. De verdad que te lo agradezco demasiado, papu. Un besotote para ti, ¿eh? Hola, Burgos. Ojo, ¿cómo estamos, Aarón Carpio? Bienvenido, Francisco Castañeda. ¿Cómo estamos, Daniel Enrique? Bienvenido, Novak CR. Buenas noches, papu. ¿Cómo estamos, Pachequing? Hermosa camisa. Qué bueno que te guste, pa. ¿Para qué saltarme, pinche tetón? ¿Cómo estamos, Chabum? Oigan, muchachos, respóndanme esta pregunta. ¿Hay eco, sí o no? ¿Mucho eco, poco eco, nada de eco, no se habían dado cuenta? No hay absolutamente nada de eco, 0% de eco, 93% de eco. ¿Reembolsa la pérdida de ayer? Sí, no, poco, no, no, poco, poquis, no, poco. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué en el stream de Chile? Un poco, muy poco, poco, mucho. 33.125%, 25%, sí, hola. Dale al no, muy poco. El que te dice que hay eco está usando audífonos de la NASA porque no hay nada. Sí, un poco, nada, poco, 95%, muy poco. Se oye mamalón, como un 20%, 3%, te amo tetón. ¿Qué es eco? La verdad, sí, mucho brillo, 200% de eco. Reembolsa la predi, muchachos. Llegó el cable del micrófono. Bueno, chicas, llegó el cable del micrófono. Por fin no estoy con voz de locutor. Por fin. Pero Vázquez. Pero Vázquez. ¿De dónde salió? Pero Vázquez Alex, nunca había regalado subs a mi canal. Creo que nunca lo había visto por aquí, Vázquez Alex. ¡Ojo! Espero no te hayas equivocado el canal, papito. ¡Vázquez Alex! ¡Pum! ¡Bonedo, papo! ¡Vázquez Alex! Güey, esa manera de darme la bienvenida. ¡Por favor, hermano! ¡Vas que sale con esas! ¡Sub regalada, papo! Pero es que no dijo ni hola, no dijo ni buenas noches, no dijo nada, solo llegó. Solo llegó y donó. Y donó 10 subs. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Muchísimas gracias, güey! ¿De dónde saliste, pan? ¿Qué hice yo para merecerte? Vale hacer streams, jaja, te quiero, corazón rojo, espero algún día verte el Persona BB. ¿Cómo que mi último prime? ¿Cómo que tu último prime, Iván de R? ¿A qué te refieres con tu último prime, hermano? Iván de R. ¡Pum!
¡Monedo, papu! Muchas gracias, hermano, por esos 3 meses de Prime. Se agradecen demasiado. Espero yo también conocerte en persona. Pero Vázquez, Alex, güey. Ni siquiera alcancé a saludar a la gente. Tremendo inicio, hermano. Muchísimas gracias, güey. ¿Sabes en qué está el Sergio Ramos? Hace mucho que no lo he visto a Sergio. No sé por qué no ande haciendo directos. Espero esté bien. Hermano, de verdad, muchísimas gracias, loco. Estás completamente crazy, güey. Llegaste al directo, no te he visto ni siquiera escribir en el chat y ya regalaste 10 subs. Oigan, se puede prender el tren del hype y nivel alto, ¿eh? Si una persona deja su Prime, o una persona se hace sub, o una persona dona 100 bits, se prende el tren del hype y nivel alto porque Vázquez donó 10 subs. Hermano, de verdad te lo agradezco muchísimo, pa. De corazón, ¿eh? Así como voy, me gradúo de la uni sin tocar pie en la universidad. Increíble, Ramírez Moreno. ¿Sigues con clases en línea o qué? Buenas noches, Milik. Ya hay cable. Marking. Ya hay cable del micrófono. Llegó justo después del stream de Chivas. Entonces, ya lo tenemos, ya lo conecté. Sí funciona todo bien. Hice algunas pruebas de sonido. Creo que no hay mucho eco. Si llega a ver, es porque me están escuchando con audífonos y es muy poquito. Pero yo más ya no puedo hacer. Ya puse cortinas para que haya menos eco. Ya puse. Muchachos. Estamos recuperando la inversión que hicimos en el canal. Muchachos, la gastada para solucionar el eco entre el cable del micrófono, las cortinas que tuvimos que comprar, los cortineros y las espumas acústicas. Muchachos, empezamos a saldar la deuda. Seguimos en números rojos, pero nos acercamos al punto de equilibrio. Nos acercamos al punto negro. No me toca. Güey, ¿qué hace Vázquez? ¡Tremendo, hermano! ¡Estás loco! Hermano, espero de verdad no te haga falta, te sobre. Pero muchas gracias, güey. ¡Vázquez, sale con estas! ¡Papu! Y ninguno para mí, es de suerte, es completamente aleatorio a quien les cae. Toca prender mi cel para ver si robo alguna mientras sigo en YouTube desde PC, increíble. Y el cabrón ni saluda. Güey, es que no he puesto nada, ¿eh? Yo no lo dije cabrón, ¿eh? Le dijeron en el chat antes que me quieran crucificar a mí, ¿eh? Güey, Vázquez, Alex, no he escrito en el chat. Y ya donó 20 subs. Hermano, estás completamente loco, hermano. Por favor, alguien prende el hype. Hermanos, por favor, alguien prenda el tren. Quedan 2 minutos. Solo una persona se tiene que hacer su o dejar 100 bits y se va a prender el tren como nivel 4. Vázquez Alex lo carrileó como hasta nivel 4, nivel 5. No sé qué nivel se prende con esas 20 subs. Hermano, de verdad, estás crazy. No sabes cuánto te lo agradezco, papu. No tienes idea cuánto te lo agradezco, ¿eh? Buenas noches, hermoso. Al fin salí de trabajar y justo hoy podré verte. Oigan, Vázquez Alex... Me está adelantando lo del Buen Fin, ¿eh? Por cierto, muchachos, no sé si en sus países existe eso del Buen Fin o es solo en México. Pero en México el Buen Fin es del 18 al 21 de este mes, que es básicamente como nuestro Black Friday. Y hay tiendas que en vez de empezarlo el 18, que es el viernes de la próxima semana, lo empiezan mañana, muchachos. Lo empiezan mañana. Vázquez Alex, tremendo, güey. Y ahora dona 20 bits. Hermano, muchísimas gracias. Hi, no me digas que le tengo que hablar en inglés. Por favor, Vázquez Alex, dime que también hablas español, porque si no vamos a tener problemas. No sé muy bien cómo me voy a comunicar con Vázquez Alex. Muchas gracias, hermano, por esos 100 bitazos. Digo, por esos 20 bitazos. Oye, muchachos, no se nos puede ir el tren del hype. 45 segundos. Alguien sálvelo, por favor. Alguien, una sub. Alguien deje su Prime, solo quiero que se prenda el tren del hype. Como nivel, se va a prender como nivel 5. 30 segundos, 100 bits o un Prime o una sub. Mañana directo de FIFA con el Mundial, tetón. ¿Mañana sale el modo del Mundial o qué, mi Fer? Estoy por YouTube, Francisco Castañeda, bienvenido. No que eres gringo, sí, yo nací en Estados Unidos, pero viví toda mi vida en México. Entonces, desde los 7 meses vivo en México. O sea, no alcancé ni a decir hi, hermano, en Estados Unidos. Solo quiero ver en qué nivel se va a prender. Puntito. Acaba de carrilear, muchachos. ¿Qué nivel del tren tenemos? ¡Nivel 4, chicos!
nivel. Se saltó el 1, 2 y 3 gracias a Vázquez Alex. Puntito Wu con esta regalada, guayito bonito. Muchas gracias, hermanos, muchachos. Les traigo nuevo mazo. Miren la joyita que descubrí en el canal de Chivas. Bueno, bueno, chicos. Bueno, bueno, chicos. ¿Cuál será mejor cementerio? ¿El que yo ocupo o el descubrimiento con recolector y sin hechizo pequeño que encontramos en el canal de Chivas? Descúbranlo en este directo, pero bueno. ¿Qué está pasando? Porque ahora todos regalan subs, güey. ¿Qué hice? Es por la inversión que hice al canal, ¿verdad? Muchachos, Dios me lo está regresando, muchachos. Es por la inversión que hice al canal, muchachos. Racha de 35, ¿cómo de 35? De 35 partidas. Yo pensé que de 35 subs. También te digo, ninguna de las dos me vendría nada mal, ¿eh? Ok, vamos a hacer así. Ah, primer esqueleto que sale y activa la torre. Es que yo la mala suerte a veces no la comprendo. Ok, muchachos, creo que acabo de perder. Es muy probable que acabe de perder. Es muy, muy probable que acabe de perder. Güey, qué asco que le tocó el recolector luego, luego. Y a mí no me tocó luego, luego en mi rotación. Pero bueno, vamos a poner el recolector. Alexander Coroy, hermano. Otro que llega a donar subs. Alexander Coroy, papucho. Pongo otro recolector y le mato el suyo. Pongo otro recolector y le mato el suyo. Pongo otro recolector y le mato el suyo. Pongo otro recolector. Espero no arrepentirme. El cohete del canal de Chivas, güey, fue tremendo, fue delicioso. Muchachos, la regué. Le tuve que haber quitado su recolector para tener espejo veneno para defender. Únete a mi clan, se llama Richie Boss, hermano. Ahora mismo voy para allá, Ahora mismo voy para allá, papucho. Ok, esto está horripilante. No te puedo creer la mala suerte. No te puedo creer la mala suerte. No, 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 no. Anecdótico, ¿eh? Pues se me van las tres coronas. Tremendo, tremendo. Me voy a poner mi mazo, chat. Me voy a poner mi mazo porque si antier hicimos 35 partidas y ganamos 34 en directo con mi mazo. O sea, quedé 34-1 en el directo de antier. Y ahora empezar 0-1. ¿Por qué hago inventos? Lo mismo me pasó en el canal de Chivas. Juega tu mazo, Andoni, listo. El que sabes jugar, hermoso. Vázquez Alex, hermanito, gracias por esos 20 bits. Vamos a su clan, Vamos a dejar... Creo que mi cuenta secundaria está de líder. Sí, mi cuenta secundaria está de líder, así que puedo salir sin ningún problema. Y el clan se llamaba... El clan se llamaba Rich Boys. Madre mía el nombre. Uy, hay tres, güey. ¿Y ahora cuál hago? Anavan. Y se llama Alex Jr. ¿Será que Anavan me está...? ¿Será que...? ¿Cómo que no es posible unirse al clan? Creo que hay solicitudes llenas, ¿eh? Increíble que tiene a Anavan en el mismo clan. Alexander Coroy con esas 5 sub regaladas, papo. Mira la descripción. La descripción se llama High. Rich Boys High. No me deja mandar solicitud, güey. Muchas gracias, Alexander, hermano. Tremendo, tremendo la llevada del nivel, la llevada del tren a nivel 5. Parece que se va a morir, creo que no hay forma de que se salve del nivel, de nivel 5, porque ya solo le quedan 50 segundos y apenas va en 25%.
pero gracias también por la carrera, hermano. Y esas 5 subs significan mucho. Oye, Vázquez, no me deja mandar. No me deja mandar, Bueno, ahorita vuelvo a mandar. Voy a jugar una y ahorita vuelvo a mandar. Vázquez también le donó a Anaban para que se uniera al clan. Le donó 42 subs. O sea, el Anaban salió aún más forrado. Oye, Vázquez va a ser el clan más legendario de la historia, ¿o qué? Creo que nunca había estado en el mismo clan que Anaban, Chicos. Ok, mi barbarril es lo peor que he visto en la vida, pero le tumbé torre, muchachos. ¡Vaya paliza! ¿Qué te pareció el COD? Solo jugué la partida que te mandé, güey. Tenía cosas que hacer. O sea, jugué una segunda, pero me salí a media partida porque no me acuerdo qué me pidió la mamo. Algo tuve que hacer y me tuve que salir de la partida. Pero no entendí muy bien a prácticamente nada, Inge. Sale 1 versus 1 con Anaban, dicen. 42 subs, entonces falta donar aquí más. Nah, si ya donó 20. Bueno, ahí se ven los consentidos, ¿no? Pero no te uniste a mi clan. Vázquez Alex, no me deja mandar solicitud, hermano. Creo que tiene solicitudes llenas. Acabo de intentar mandar como 14 veces y no me dejó, güey. Ponlo en... Vaya habilidad más mal acabo de tirar, ¿eh? Ponlo para que yo me pueda unir. O sea, ponlo... Rechaza las demás solicitudes, güey. Has de tener el máximo de solicitudes. Ok, bien. Mi pajarraco alcanza a matar, perfecto. ¡Perfecto! Ya, bro, dale. Apenas acabe la partida, mando solicitud, pa. Vaya rayo. Ah, no, ya se rindió. Dije, a la máquina me tiró rayo a 2 electrocutadores. Eso sí es muy kamikaze, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Y listo, papá. Deberían dar más subs aquí. Entonces, este campeón debe ser en Europa. Datos, no opiniones. Repito. Vamos a mandar solicitud. Ok. ¿Cómo se llamaba el club? El clan era Rich Boys. Era este. Oigan, nos está juntando a todos. Ya está Adrián Piedra también aquí. ¿Qué es esto? Muchachos, está siendo el mejor clan de la historia, Muchachos, Vázquez Alex va a ser el mejor clan de la historia, Ya están a maniobra Adrián y ahora yo, güey. Muchachos, se viene el clan de la selección mexicana de Clash Royale. Hola, mi papu, ¿cómo estamos? Mati Spy, bienvenido, pa. Apuesto que ya Andrea ya anda. ¿Qué dices, Diego Gutiérrez? Vamos a presionar un poquito. Bien, un poquito de daño, perfecto. 300 de daño, güey, tremendo. Vamos a tirar Fénix porque esta cosa la necesitamos para el lanzarrocas. Ok, bien. Que salgan otros esqueletitos, por favor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ok, tiene bola de fuego. Hay que tenerlo en cuenta,
¿Quién es Stream Elements? Es el bot, güey. Adrián solo le dio 10, las 20 ya no están tan mal. Ok, ya no me siento tan mal. Me sigo sintiendo un poco celoso en comparación a Anaban, pero podría ser peor. Ok, muchachos. Hay que ir con calma. Tiene bola de fuego. ¿Cuál será su win condition? ¿Cementerio, no? Yo diría que tendría que ser cementerio. Ok, tranquilidad. No sirvió mi habilidad, lo quise vacunar, lo quise madrugar, no sirvió, pero bueno. Habrá otras oportunidades en la partida de hacerlo. Bien. Ok, con calma, con calma. ¡Ay, no se lo regresé de verdad! Oh, a mí me están robando un poco en esta partida, ¿eh? Ok, con calma, ¿eh? ¡No! ¿Por qué no la regresó, güey? ¡Qué asco! Okay. ¡Sigue aventando bolas de fuego a mi torre, perro! ¡Vamos, cochino! ¡Ay, vos que sales! ¡Te dedico esa bola de fuego regresada, papito! Oigan, ¿ya me aceptaron? Ya me aceptaron, güey, a ver el club. Hola bebés, hola bebé, ¿cómo has estado? Ay, pensé que estaban jugando entre ellos, güey. Dije, no, esto, dije, esto ya es una apuesta de 73 subs de por medio. ¿Qué está pasando, güey? Donde claramente estaría yo en desventaja. Vázquez Alex, güey, me cayó después de 4 meses. Tenía 4 meses sin que te tocara su regalada. Ya te habías comido muchos anuncios, ya te tocaba, ¿eh? Ya te tocaba mi Mati, ¿eh? Tremenda habilidad, la verdad es que sí, ¿eh? De momento, ¿vamos invictos con el cementerio? Sí, con mi mazo sí. Es que nada más es ponerme mi mazo y ganar una tras otra, tras otra, tras otra. Vázquez Alex, papu, con esas subregaladas, papu.
Muchachos, empezó el Buen Fin, muchachos. Empezaron las ofertas, chicos. Uy, neta, muchas gracias, ¿eh? Está roto, brother. Ok. Voy con calma, todavía no voy a atacar. Ok, bolita de fuego. Prisa no hay. Tiene zap y bola de fuego, ¿eh? No tiene veneno, ¿eh? ¿Qué es acá? Acá son las 9 con 11 minutos. Tiene arquero mágico, eso sí. Ok, lo hizo muy bien con su P.E.K.K.A, ¿eh? Muy, muy bien. Ok, muy bien. Muy bien lo hizo, pero nosotros también lo hicimos bien. Aquí rodeamos, tranquilitos. Ok, me va ganando, me he hecho más daño en todas las torres. Yo le he tocado muy poquito con ese primer cementerio. Chicos, chicos, mi pajarraco va a revivir. Ok, perfecto. Bien. Uy, palizote, hermano. Palizote, pero en HD. No, jubilada, güey. Jubilada que le metimos. ¡Pum! ¿Qué te está pareciendo el nuevo meta? Cualquier cosa que tenga. Cualquier cosa que tenga monje. Yo lo amo, hermano. Es tremendo. Es la mejor carta. Atentos a lo que voy a decir, ¿eh? Sin pelos en la lengua. El monje es la mejor carta en toda la historia de Clash Royale. Ya lo dije, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, muchachos. Oigan, ¿soy yo o Vázquez? Ha donado 30 subs, pero él no se ha hecho sub. Vázquez, pero hazte sub, hermano. Hazte sub para que no te salgan anuncios. Te enteres de todo, papu. La bruja nocturna al salir manda saludos. No lo sé, Rick. No creo, ¿eh? No creo. Es que una cosa es ser la mejor carta, otra cosa es estar roto. La bruja nocturna estaba rota, pero no era la mejor carta en la historia de Clash Royale. Creo que el monje es la mejor carta en la historia de Clash Royale, ¿eh? Es tremenda carta. Tremendo. O sea, es un abuso. Tenerla te da demasiada superioridad sobre los rivales. Es demasiado versátil. Anton, ¿por qué no se puede hablar de la estrella? De la estrella. La mejor carta son los Larrys. Los Larrys, cuando eran cuatro, cuando eran cuatro Larrys en vez de tres, era tremenda carta, ¿eh? O sea, de por sí de tres Larrys es fuerte. Pero de cuatro, mamita, mamita.
Tremendo, güey. Tremendo, güey. La regresada de Barbarril fue preciosa. Bien, bien. Si no me equivoco, con 4 le ganaban a un P.E.K.K.A. No me acuerdo, pero era tremendo, ¿eh? Mucho eco, pocas manos. La curación ha sido la mejor carta. No creo. Ay, no le dio, güey. Bueno, mucho daño. Mucho daño me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Chicos, la paliza es antológica. La paliza es antológica. Shishi well played, shishi well played. Una más, muchachones. ¡Pum! El primer veneno en su momento también estaba muy fuerte. Sí, el que ralentizaba, ¿eh? Pero es que el monje, chat. Lo que hace el monje no tiene comparación. No hay ninguna carta que haga algo similar. Ya no te digo igual. Similar. Similar. El monje es hermano del montapuerco, si no me equivoco. Sí, pues están igualitos, güey. Lo único que les cambia es el cabello. Ay. Regalen miembros, pone Ninja Moda en YouTube. Oigan, es verdad, en YouTube se puede regalar miembros y nunca, absolutamente nadie regala miembros. Es tremendo. Regálense unos miembros, chat. Ay, ¿cómo que no quiere la cosa? Unos 5 miembros. El monje deben eliminarlo. Está muy fuerte, hermano. Estamos a 2 partidas de Liga 9, ¿eh? No sé qué me da más asco, si tu mazo o el sudor de tus senos. ¿Cómo? Okay, eso es chispitas, ¿no? Eso es chispitas, diría, ¿no? Sí. Ok, la furia, cuidado que me puede hacer mucho daño, ¿eh? Cuidadito con la furia que puede hacer muchísimo daño, ¿eh? Y siempre hay que tener los duendes listos para el mini P.E.K.K.A. Cuidado con un príncipe oscuro. Es que un push grande puede ser muy difícil de parar. Lo bueno es que el monje regresa chispitas, ¿eh? O sea, que cualquier cosa que me haga chispitas, le activo habilidad y shishi well played. Chicos, la paliza es antológica. La paliza es antológica. Oh, qué palizote, ¿eh? Qué palizote. Sí, era mejor que te rindieras, hermano, la verdad. Miren este placer, ¿eh? ¡Pum!
el daño regresa al monje, el daño que regresa al monje está reducido o es el mismo que le hacen. ¿Regresa el mismo? Sí, regresa el mismo. Según yo, sí. No es justo, yo vine por los lloros. Mi mazo nunca tiene lloros, hermano. Este mazo es tremendo y lo manejo a la perfección. Solo utiliza el monje para defender a chiquitas. Es que el monje le hace counter a casi todo, güey. A casi todo. 9 días para el mundial. Ya, papi, espero hagas videos con tu opinión. Uy, se viene el mundial, güey. Ay, güey, qué rico, güey. Qué deliciosura. Hoy me llegó la antena, La antena de la tele. Porque claramente no iba a pagar Sky, güey. Arroba TV abierta o fútbol libre. Miren, por estar distraído, me comí un minero. O sea, le regalé 300 de daño, pero bueno. Espero no pesen. Ok. Oye, ¿para cuándo juegas competitivo? No tiene pinta, hermano. No tiene pinta que yo algún día vaya a regresar al competitivo. Uy, ¿están así? Ok, muchísimo daño. Perfecto. Tiene veneno, tiene pandilla. Hay que resetear todas las veces que podamos los electrocutadores siempre acá. Perfecto, siempre, siempre. Porque así no nos puede hacer veneno. Porque lo necesita para defender. Hola, papi, ¿cómo estamos? Estaba en el panadero. Top 500, esta season, no miedo. Esta season no voy a parar de jugar, Mau Shanax. Esta season hasta donde tope. Hasta donde dé el tilteo o las manos. Okay, hizo muy bien ahí el veneno. Pero sus mineros están siendo muy malos porque han sido siempre repetitivos. Perfecto, hermoso, divino. La paliza está siendo curiosa. Ah, que me regresó el barbarril. Vaya daño me acaban de hacer. Menos mal, acabo de hacer un daño tremendo, Menos mal, güey. Menos mal, güey. Una más, muchachos. Una más, muchachos. Se venía una de más. Otisa mano. No juzgues. No me juzgues, hermano. ¡Pum!
chicos. Lina 9, chicos. Lina 9 y contando. Otro comodín de campeón, que no sé qué voy a hacer con ellos, pero bueno, ahí los voy acumulando. Ahí los vamos guardando. Vamos a reclamar todo lo que tengamos que reclamar por acá. Bien, esto. Tengo que reclamar también las misiones diarias, que nunca las reclamo y siempre me dicen que les da TOC. Entonces vamos a reclamarlo. Esto, esto, esto. ¿Tengo para abrir cofre? Tengo para abrir cofre, muchachos. Si viene Paco Penin, dame por favor una épica legendaria, super especial, ultra. Si digo lo que opino, si digo lo que opino, me deportan de este país. Cuando son partidas que son importantes, Shai juegas en competitivo. ¿Cómo? Hasta campeones definitivos, Sushi. Hoy le vamos a dar sin miedo al éxito, pa. Hasta que tope. Hasta que tope. El plan es llegar a Liga 10 hoy. Muchas gracias, Sushi, por los 20 bits, pa. Disculpa que no lo había visto. Vamos a meter anuncio en YouTube porque no he metido. Ahí está. Ok. A ver si alcanzo a tanquear el huevo. ¡Ah, no! ¿Cómo que el huevo? Si ya no había huevo, güey, ya había revivido. Chicos, chicos, chicos. ¡Bueno, chicas! ¿Cómo estamos, Inge? Ese no era el plan. Ese claramente no era el plan. A mí me están grabando. A todos se le queda un hilo de vida. Qué mal barbarril, ¿eh? Era del otro lado. Güey, cuánto daño me hizo. No es normal el daño que me hizo, güey. Eso ya es de suerte del cementerio, güey.
Qué asco, güey, qué asco, solo por esa suerte que tuvo, güey, de que se le activara la torre. No, pues GG, no puedo hacer nada, güey. Imposible que haga algo, güey. Imposible que haga algo. Sí, sí. Con este mazo no hay lloros, güey. Qué suerte tuvo, eh. Qué suerte tuvo, güey. Más bien es suerte de principiante, literal. Literal, güey. No hables de humildad si nunca has convivido con el chat de YouTube. ¿Qué dice? ¡Jesús Cristos! Primer lloro del directo. A ver, lo bueno es que fue cuando ya había... Que estaba en un escalón en el que no puedo bajar. O sea, es como si no hubiera jugado la partida. ¡Voy abriendo, chicas! Güey, pero code en directo no tiene pinta, ¿eh? Con lo malo que soy todavía sin entender nada. Voy a hacer todo lo que me dijiste. No lo pude hacer, güey. Desde antes que me lo dijeras en el audio, lo intenté hacer. No le entendí nada al juego. Por más que piqué todos los botones, güey, no pude cambiar de modo de juego en específico. Nunca supe cómo ver el marcador durante la partida. Hay 10.000 cosas que no sé hacer, güey. Vaya habilidad más coja, ¿no? Ok. ¿Cuándo juegas Clash? ¿Qué dices? Si estoy jugando Clash, hermano. Ok. No me he bañado, chat. Siento las axilas que me arden de sudorosas. Dime que son dos. Bien, pajarraco. El tetón ama esa combinación de monje-pájaro porque literalmente es no hacer nada y tirar esas dos cartas al puente. ¿Y por qué no lo haces tú? Yo me pregunto, ¿y por qué no lo haces tú? ¡Qué palizas me metieron, eh! ¡Qué palizas me metieron! Güey, la... Siempre que me tiran... Está en el aire, güey. Siempre que me tiran un hechizo, mi habilidad apenas resulta que se está activando y no refleja, güey. Ahí le hubiera ganado la partida, yo creo. Y eso ya no lo puedo defender. Qué asco, qué asco, qué asco. Dos seguidas perdidas, eh. A ver, lo bueno es que perdí donde no tiene, donde no tenía escalón. Este es mi Anthony sin manos y til. Te veía más guapo con la camiseta y tin queso, bromas. ¿Cómo estamos, René Alejo? Bienvenido, pa.
Oigan, no sé si algo se le movió a la cámara, ¿eh? Mamu, ¿vienes? Mamu, ¿por qué no me contestas? Siento que no me escuchas. Oye, ¿verdad que...? Mande. Que si gritas, ¿cómo me puedes...? ¿Verdad que estoy todo oscuro? A comparación de cuando lo arreglamos. Creo que sí, todo no, está mega oscuro. Naranja. No sé qué pasó. Pero bueno. Ya, no sé. Al rato la configuramos. Soy el único que le va mal Twitch. ¿Qué te va mal, hermano? Madre mía, el monje. Madre mía, el monje. ¿Qué se come hoy? No, ya comí, hermanos. Tenía demasiada hambre. Demasiada hambre. Porque como hoy fue nuestro primer día de ejercicio, tenía mucha, pero muchísima hambre. Y ya cené. Si te soy sincero, no me acuerdo qué cené. Solo me acuerdo que cené yogur. Pero de ahí en fuera no me acuerdo qué cené. Mamu, ¿qué cené? Te lo juro por Dios, por mi vida, que estoy intentando acordarme y no puedo. No, vamos con un doctor, no es normal. ¿Qué cené? No, te lo juro que no me acuerdo. No es broma, No es normal, te voy a sacar una cita. Te lo juro que no me acuerdo. ¿Cenaste huevo hervido? Ah, sí, cené huevo hervido con queso y con otra cosa. Aguacate. Eso se echa. ¿Qué pregunta es esa? Güey, yo sé que puede sonar a que es una broma o algo así, pero si conoces a alguien que literalmente no se logra acordar de las cosas, esa persona me entenderá. O sea, yo por mucho que le intente, la mente no me da. No lo logro. No logro que mi cerebro recuerde cosas sin importancia. ¿Por qué? No lo sé. Pero me es prácticamente imposible. Pude haber hecho habilidad. Estoy harto de lo mal que estoy jugando esta partida. Okay. Me apalizó, lo hizo perfecto. Jugué horrible, chat. Nota mental: cuando es una partida, tengo que concentrarme en la partida y no ponerme a hablar de 700 cosas. Ay, chat, llevo tres seguidas de derrotas. Menos mal fueron cuando ya había subido a de liga, GG's, hermano, como que GG's. Me acaban de apalizar tres partidas seguidas, güey. Tenía que no perdía tres partidas seguidas. Puf, desde la anterior temporada, Solo jugarás ese mazo, sí, corre. Me duele la espalda, chat. Qué dolor de espalda con esto de no tener... respaldo. Ese es el Anthony que queremos, el full tilt Anthony. Ok. Mm.
Menos mal un electrocutador quedó vivo, Ay, ¿todo bien, Derop? ¿Y tú, hermano? Búscame en tus mensajes de Insta. Hace mucho tiempo hablamos por ahí. Güey, no puedo. ¿Sabes por qué no? Tengo cero mensajes en Insta. Cero mensajes en Twitter. Cero mensajes en WhatsApp. Soy esa típica persona que le da toque que haya un uno o una conversación, ya sea sin leer o ya leída. O sea, borro absolutamente todo. Leo y borro. No soporto que en mi WhatsApp haya un uno. O sea, borro hasta las conversaciones importantes. Me da demasiado toque. Así es la fama. No. O sea, borro hasta el WhatsApp de mi mamá. Absolutamente todo borro. No soporto que haya conversaciones. Siempre me ha dado toque desde que tengo uso de razón. O sea, a los 14 años, 12 años ya borraba todo. Bueno, a los 12 años no creo, pero a los 14, 15 años ya borraba todo. Supongo que conocen a más de alguna persona, la típica que dice que les da toque. Pues esa persona soy yo, ¿eh? Me da toque que haya conversaciones en mi celular. No sé por qué. Y más si es de esas aplicaciones que pone el 1. O sea, el Facebook que siempre marca 1 de notificaciones que ni al caso. Lo tengo que estar borrando 7 veces al día. ¿Sufres de ansiedad? Demasiado. Yo tomo medicamento para ansiedad. Estoy jugando horrible en el chat. Estoy todo desconcentrado. Me pueden decir que pare después de esta partida. Voy a expectar alguna partida. Estoy jugando por jugar. O sea, estoy jugando sin concentrarme, sin sentido. Ya sé que si me pongo a platicar voy a perder todas las partidas y como quiera lo hago. GG. No, jugué sin sentido, güey. Sin sentido. En Clash no lo sé, de Arop. Ay. A mí me pasa igual, luego por eso dejo varios juegos que te marcan las compras como notificación y no se van. Pues parece que los que tenemos eso tenemos un patrón de comportamiento similar. A mí hay demasiadas cosas en la vida que me dan toque. Demasiadas. O que me dan ansiedad, o que me dan... Yo, por ejemplo, en la noche, si no me tomo mi pastilla de la ansiedad, me cuesta demasiado tranquilizarme y poder dormir. O sea, siento un cosquilleo en el estómago, a la vez que un vacío en el estómago, a la vez que un remordimiento, y me quedo despierto hasta las 2, 3 de la mañana por no haberme la tomado. ¿Me puedes desear suerte para mi certeo de servicio militar? Mucha suerte, Otis, hermano. Sufro de insomnio. Capaz también tienes ansiedad, ¿eh? Se siente el tilt en el aire. Sí me tilteé, ¿eh? 4 seguidas. Sufres depresión, no solo ansiedad. Es raro no tener uno cuando tienes el otro. A ver, yo diría que solo tengo ansiedad, pero nunca he ido con un... ¿Qué sería? ¿Psicólogo? ¿Psiquiatra? Bueno, yo digo que tengo ansiedad. No es que esté... Y tomo medicamento para la ansiedad, pero automedicado. No es que me haya medicado. Bueno, la única que me recetó pastillas para... Me las dio como para que se me quitara la ansiedad de comer, me parece. Era la nutrióloga. Yo sufro de ataques de pánico, güey, es horrible. Es como ansiedad, es horrible.
Yo tengo ansiedad, pero de comer. Ah, de esa yo también siempre he tenido, güey. ¿Estás en Chivas? Así es, Miguel, estamos en Chivas, pa. Qué bueno, Vázquez, Alex. Me alegro demasiado, pa. Mucho ánimo, fuerza, papá, y siempre para adelante, güey. Cuando estás abajo, lo bueno es que ya no se puede ir más para abajo, güey. Cuando ya tocaste fondo, pues ya. Solo se puede ir para arriba. Qué buen zap para que alcanzara a revivir. Para que alcanzara a revivir el pajarraco. ¿Cómo le están intentando defender a Adrián, eh? Menuda guarrada. Hedonista, ¿qué es eso, Daro? Yo le tengo fobia a vomitar. ¿Cómo? ¿Cómo? No sabía que eso se podía, eh. ¿Cuándo es el aniversario del canal para regalar mi sub? Ya que nada más he sido sub en YouTube hace años. Ya fue, güey. Fue en septiembre. El aniversario del canal fue en septiembre. El día de que se cumple. El día de los terremotos en México. Este día es el aniversario del canal. Hedonista que procura el placer. What? Estoy en el psicólogo en el stream del tetón. Ay. Se puede, yo no vomito desde hace como 6, como 7 años y no es broma, no me gusta la sensación. What? A mí me da ansiedad de estar en público, a mí me dan ansiedad demasiadas cosas. Demasiadas cosas. ¿Con qué equipo vas de la Kings League, tetón? ¿Qué es eso, güey? La Kings League es lo de Piqué y Bay y eso. No lo vi, si te soy sincero, hermano. Yo tengo un clasismo, miedo a las clases. Adrián ya está en el camino de leyendas, ¿eh? El mazo de Adrián en 7000 copas, te lo cruzas cada dos partidas, está rotísimo. Sí, está muy perro ese mazo. Es cierto que hay nuevo campeón del mundo. Así es, hermano, Mohamed Light de Egipto. A mí me da ansiedad la gente con ansiedad. Mañana me compraré el Par Royal con tu código Anthony, muchachos. Código Anthony, eh. Código Anthony lo tienen aquí abajo, eh. ¿Sabes por qué el OBS Studio me pide clave para hacer directos? Tienes que poner tu clave de retransmisión de la plataforma donde vayas a transmitir. Sí, está muy difícil llegar a campeón en sus tais. Y pues yo ya voy en Liga 9 y recién va empezando la temporada, así que supongo que está fácil. ¿Cómo estamos, No Name? Bienvenido. A mí me da ansiedad la ropa. ¡Te la puedes quitar, mona chica! Buenas noches, Tetón. Llegó súper tarde, que me perdí. ¿Cómo estás, mano? Ya llegamos a Liga 8 en el canal de Chivas. Ahorita llegamos a Liga 9 aquí en el canal. Y ahorita paramos un poco porque perdí 4 partidas seguidas y me estaba tilteando. Ya estaba jugando por jugar sin poner atención a las partidas, sin concentrarme, pensando en todo menos en eso. Entonces, mejor paramos un ratito. Me da ansiedad de esperar que juegues. Es que si juego ahorita voy a perder. Mejor esperamos un poco. No tiene ningún sentido no poder reclamar las recompensas nuevamente. ¿Qué recompensas? Hablando de ansiedad, vaya ataque me dio al ver 4 anuncios seguidos y todos de la peloneta. Espera en COD. Tendrían que quitar los escalones dorados. Sería difícil. Sí, estaría muy difícil ahí, ¿eh? Porque ahorita yo hubiera bajado hasta de liga. Las recompensas de los niveles no se pueden volver a reclamar.
A mí me da ansiedad no tener a mi ex de vuelta. Ando cenando unos buenos tlacuyos de tripa mientras... Güey, no sabía que eso existía, güey. ¿Cómo estamos, Elías Quintana? Bienvenido, papo. ¿Cómo viste la selección ayer? Jugamos realmente bien, ¿eh? Pero pues es que era Irak, entonces mucha... ¿Cómo se dice cuando estás en frente? Mucha oposición, creo que así se dice. No había. Las recompensas de la izquierda no se pueden obtener de nuevo. Si soy sincero, no sé de qué me hablas, hermano. Y si sí sé, no me he dado cuenta. Pero te quiero mucho. ¿Qué es lo más raro de comida que has comido? ¿Qué es lo más raro de comida que has comido? Bueno, a la gente se le hace muy raro que en Tuxpan es tradicional la torta de cueritos. Pero de, o sea, cueritos encurtidos, cueritos de los blancos, de los medio transparentes, mejor dicho, en un bolillo con aguacate y rajitas así del curtido ese, raja zanahoria. ¿Qué otras cosas he comido raras? He comido rabo de toro, he comido moronga, ostiones. Es que no sé qué considere raro. Seguramente he comido algo muy raro que no me acuerdo. En Finlandia comimos reno. ¿Qué es lo más raro que he comido? Moronga, puntito. Es como la sangre coagulada. No sé si coagulada es la palabra, pero es como la sangre. Es sangre, pues. Del animal. Moronga. ¿Cómo que poronga? Moronga. ¿Qué más he comido raro? Les puede parecer raro. Mamu, ¿algo raro que haya comido? Qué asco comer sangre. He comido pues todas las partes de la vaca. Lengua, ojo, seso. Todo lo que se puede ingerir me lo como, chat. Yo no tengo ningún tipo de problema. Morcilla, ajá, morcilla. Morcilla he comido en España. Mondongo, me encanta. Aquí es la panza del animal. Hígado, ajá. Yo todo lo que pueda entrar a la boca me lo como, ¿eh? O sea, de alimentos, claramente, ¿no? Las patitas son muy ricas, las patitas. Uy, deliciosas. No creo que cargues dos habilidades tan rápido, iba a decir. Ok. Me da pena ver cómo la reina arquera pasó de ser la más rota a la peor de todas con esta nueva carta.
Perfecto. Con calma. Prisa no hay, No, qué barbaridad le regalé. Digo, qué tronco que le regalé. Pero, ¿con qué ataca? ¿Cómo que el ceviche no es... Ah, leí el ceviche raro, ¿no? El ceviche no tiene nada de raro. ¿El rival no piensa atacar o qué pasa? ¿Hay espacio en la lista de amigos para que agregues? Sí, güey. ¿Sí hay espacio? Me puse un poco nervioso. Y el rival... No, pensé que se había rendido, pero no. Qué defensa que tiene este mazo, ¿eh? Qué defensa que tiene este mazo. Es tremendo lo que defiende, güey. Hola, Tetón, buenas noches. Hoy tuve un ataque de ansiedad. Jamás lo había tenido antes. Me sentí muy mal. Espero puedas mandar un saludo. Quique, mucho ánimo, papá. Vaya, vaya con un especialista, papu. Y ánimo. Gracias por esos... Ah, no, no, no. Saludos, pa. No, nen, con esos... ¡Tus soles peruanos, papu! Muchas gracias, no, nen, por esa donación. Saluditos hasta Perú, papá. Venga. ¿Para cuándo comer la papa más picante? No, yo sufro severamente del estómago. Yo he tenido que ir a ver varias veces a gastroenterólogos porque yo tengo muy dañado el estómago. O sea, si hay algo que tengo dañado aparte de la cabeza, es el estómago. Entonces, no, eso podría acabar muy mal. Ok. ¿Has probado el Capurias? Eso sí no, ¿eh? Lo de la Firecracker de verdad es la cosa más molesta que pueda existir. Gracias, duende, gracias. Top 3 comidas favoritas. Uf. Solo me pegó una, tremendo. Uf, yo creo que pondría... Que ese top va cambiando con el tiempo. Yo creo que pondría top 1 estrujada.
Si no saben qué es la estrujada, googleenlo, muchachos. Es que hay muchas cosas que me encantan. Me encanta el espagueti verde, me encanta el ramen, me encanta la pizza, me encantan los tacos, me encanta el pulpo, no sé si ya lo dije. Me encantan las enchiladas, me encantan los chilaquiles. Uf, pero creo que el top 1 lo tengo claro, estrujada. Vamos a hacerlo. Primero gano la partida y después les hago mi top. No voy a activar habilidad porque activaría Torre del Rey. Tremenda la paliza que me metió, ¿eh? Y le acabo de regalar una bola de fuego hermosa. Ese mazo me tiene harto, ¿el mío o el de él? Entonces la Firecracker es el counter de su counter. Nah. Bueno, a ver, top 1, estrujada. Top 2. Máquina, güey. Güey, es que hay demasiadas comidas que amo. Amo unas gorditas, amo unas empanadas, amo unos hot dogs. Uf. Mamu, ¿cuál dirías que son mis tres comidas favoritas? Aparte de estrujada. Quizá diría estrujada 1, tacos 2 Hostia, qué difícil. Estrujada 1, tacos 2 Uf. Es que la 3 podría... No, el pulpo ya lo saco de mi top 3, creo, el pulpo, ¿eh? Demasiado difícil, ¿eh? Demasiado difícil, güey. ¿Qué dirías? ¿Estrujada, tacos y qué? ¿Cuáles son tus favoritas? ¿No tienes favoritas? Bueno, no todo. Pero no podría decir. Estrujadas. Tú dirías que es lo que yo más amo. Estrujadas, luego tacos y luego. Pizza. Yo creo. Que yo sé. Todos los fines de semana quieres comer pizza de Costco. Como cualquier hombre, muchachos. La mamus me está alegando que todos los fines de semana quieres comer pizza de Costco. Pues sí, soy una persona normal. Estrujada, tacos. Y la 3 quizás se lo doy a los chilaquiles. No. Unos chilaquiles. Unas buenas enchiladas de pipián. Bueno, creo que me gustan más las enchiladas de pipián que los chilaquiles. Es que a mí me encantan las estrujadas. Yo pondría estrujada. Pero no cualquiera. Entonces no me como cualquier estrujada. A mí me dan una estrujada toda así. Se las vomito. Estrujada, tacos, enchiladas de pipián. Ahí tienen mi top 3. Y es, más bien, estrujada, tacos y todo lo demás bastante abajo, ¿eh? O sea, podría comer en estrujada y tacos por el resto de mi vida. La pizza,
Me encanta la hamburguesa, me encanta el hot dog, me encanta. Las enchiladas por algo las puse top 3. El pulpo me encanta, los calamares me encantan. Bueno, el marisco en general me gusta mucho. El pollo rebozado me fascina, así KFC. ¿Qué más me encanta? Hay muchas cosas que me encantan, pero creo que ese es mi top. ¿Qué es estrujada? Es que es algo de mi pueblo, güey. Es muy difícil de explicar. Mira, te voy a... Me dará chorros y como pie. ¿Por qué? Espera que se... Miren, ¿qué es la estrujada? Platillo típico de la región huasteca. Gordita, gruesa de masa de maíz. No es gruesa. Bueno, estoy leyendo la definición. Es una mala definición. Gordita, gruesa de masa de maíz, picada a mano en trozos pequeños, bañada en manteca de cerdo y sal, para después ser bañada de nuevo en salsa roja de jitomate y chiles. Se sirve tradicionalmente con huevo o carne. Eso es una... ¿Entonces son gorditas? No. Mira, si se meten a Google y ponen estrujada, la definición que sale es la que les acabo de leer. La segunda definición que sale dice: las estrujadas veracruzanas se dice que son originarias de Tuxpan, Veracruz, que es mi pueblo. Es una tortilla grande hecha de maíz y a mano, donde es cocida en el comal antes de ser servida en el plato. Antes de ser servida en el plato, se estruja con las manos, la deshaces toda y se baña en una deliciosa salsa roja o verde. No se hace con las manos. La vamos, todo me está corrigiendo. No, tú no eres el culpable. El culpable es el que hizo esa... Bueno. Cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué es una estrujada? A ver. Platillo típico de la región huasteca. Este lo copió y lo pegó de Google. El original. Se pasó. Bueno, ya les expliqué lo que es la estrujada. La pueden googlear. Es el mejor platillo que existe en el mundo. Entonces son chilaquiles. ¿Cómo van a ser chilaquiles, hermano? Yo estoy flipando. A mí me están grabando. Los chilaquiles son hechos con tortilla, con totopo. No con masa. ¿Saben qué también es buenísimo, chat? Las flautas. Me encantan las flautas. La mamu se avienta unas muy buenas. O sea, son tortillas remojadas, pero que no es de tortilla, es de masa así, choncho. Como si fuera un batidillo de gorditas destrozadas, pero con una textura diferente. Mucho más como aguadito. ¿Tú tienes fotos? ¿Qué voy a tener fotos? Pues mándame fotos de una estrujada. Bueno, si no les enseño, les puedo enseñar una de Google. Igual no van a entender muy bien. Sí, podría ser como... Es parecido a unos chilaquiles. Es la misma idea de unos chilaquiles. Solo que lo estrujas sin darle forma. Y es hecho de masa en vez de tortilla. Es difícil de explicar, ¿eh? Porque es que no lo he conocido en otro lado más que en mi pueblo. Entonces son tamales. Bueno, chicas. ¿Cómo estamos, mi Clausiño? Si cooperamos para una pizza, ¡ey! Déjense venir, ¿eh? ¡Ja,
que concentrarse o se puede poner fea la partida. Ok. Las definiciones que estoy leyendo me están haciendo flipar en colores. Güey, estoy mega desconcentrado. No sé qué hice, güey. Me puse a papalotear. Aguántenme. Me voy a callar el minuto y medio que queda. Perdí solo por estar distraído, güey. ¿Qué hace? Solo por distraerme, güey, en vez de concentrarme. ¡Ay! Papu, quiero ir a dormir, pero siempre me da insomnio. ¿Qué crees que ayude? Puedes comprar... Bueno, a ver. No aplica para hoy, pero puedes comprarte unas de esas que... Son unos aparatitos que tiran como... Como vapor... Que te ayudan a dormir. Algunos son con olor así a lavanda o cosas por el estilo. Puedes comprarte algunas pastillas que te ayuden a descansar. Yo tomo unas que se llaman 5-HTP triptófan. Saludos a tontos, stream me alegran un día gris en el trabajo. Enviamos un saludo. Pero te río, hermanito, con esos 40 metazos. Felicidad sobre todo cuando te metes estas cagadas de partidas, jaja, concentración de don. Uy, es que neta, no sé hacer dos cosas a la vez. No hayas que hacer, ¿verdad? Cuando te empiezas a pasear así por aquí, por afuera del cuarto, es que no sabes qué hacer. Amigos, ¿cuándo vienes al stream? Enseña tu look. No, ya se movió. Llegó la mamu frutal. No he tenido tiempo de hacer TikTok. Dice que no ha tenido tiempo de hacer TikTok. Ah, pues sí, te escuchan. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y el TikTok que habías grabado? Soy una mujer ocupada. Uy. ¿Y el TikTok que habías grabado? No, no quiero. Está horrible. Pues sí, no tiene gas. Tú eres el culpable que no tiene gas. ¿Por? ¿Quieres jugar una partida? Hay que salir. ¿Cuándo? Uy. ¿A dónde? ¿Y esta? Que suba TikToks haciéndote bromas pesadas. No te resistas, bro. Clash por hoy está hecho. Bueno, en verdad llevo más de 3 horas de Clash juntando las de Chivas. ¿A dónde quieres ir? Con una cervecería. En jueves. Ahí va.
¿Hay algo que lo impida? Uy, cómo se acaba de jubilar este güey. Le voy a hacer BM, chat. Que te levante como el TikTok que te pasé por WA. Yo se lo pasé a ella, ¿eh? ¿Lo viste, mamu? El TikTok de que a uno que asustan. Te lo mandé en la mañana, según yo. Ok. Ya sé, güey, se pasaron. Tómala, tetón. Ella sí es ocupada, no como tú, mugre vagabundo. Yo flipo. Yo flipo. Si digo lo que opino, me vetan de Twitter. De Twitter, de Twitch. Te veto de la casa. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? No te escucho. ¿Qué pidas algo de comer? Pero ya cenaste. Unos trolls. La mamu no haya que hacer, chat. La mamu se anda volviendo loca. Anda dando de vueltas por la casa. De una manera. Sufre de ansiedad. Anda viendo que no sabe, güey. Está esperando. Puso hornear. Puso hornear un pay. Y no haya qué hacer mientras el pay está listo. No sé si este rival ya se dio cuenta, pero yo a mi torre no lo voy a dejar llegar. Uy, pobre rival, ¿eh? Cuidado, cuidado. Esto puede ser peligroso. Menos mal no revivió ni un huevo, güey. Menos mal no revivió ni un huevo, porque la que me podía caer iba a ser histórica. Güey, qué paliza, güey. No llega a mi torre por nada del mundo. ¡Qué paliza, güey! Mi mazo defiende lo que sea. Mi mazo defiende lo que sea, chat. Es tremendo. ¡Pum! Volviste, Tomo, saqué campeón al Barcelona en Champions de la mano de Lewandowski. Ve a chispitas con el trío, no creo, hermano, no creo, eh. Vamos, ¿cuánto le falta a tu pay para que se enfríe? No vayas, no se te vaya a romper algo, ¿eh? Ah, no, no es de cristal, ¿verdad? Pero ya está frío. A verlo.
¿Está caliente? No. A ver. O sea, sí. ¿Y cómo lo vas a meter al refri? Ahí decía 30 minutos. Enfriar los 30 minutos. Pero dejarlo primero que se ponga a temperatura ambiente, ¿no? Oye, pero ¿pay de qué es? La mamu hizo pay de queso. ¿Y por qué no lo enseñas en directo? Lo calificamos. Lo calificas mañana. Lo comes. Ok. Huele. Hola, Tetón, ¿cómo estás? Queda sonriendo con gafas. Me arden las axilas, ¿no? Esto de llamar fuego corazón rojo. No te has bañado. No me he bañado. No hay ni unos esquites. Luego. Eso. Hay uno que abre hasta el domingo. Ah, mira, te voy a decir algo. Los esquites. Y aparte dice que abre hasta el domingo y son 24 horas. Domingo, lunes, martes y miércoles. Mira, te voy a decir algo. Casualmente los, hoy que quiero no abre. Los esquites, así de las esquinitas y los señores, no te van a aparecer en Google Maps. De esos vendedores ambulantes que venden esquites, te va a aparecer en Google Maps uno de cada 10. O sea, seguramente sales y sí hay esquites, pero no te van a aparecer en el celular. Pues deberían de actualizarse. ¿La mamu te lleva a comprar ropa y te hace esperar como 3 horas por una simple blusa? Sí. No. Sí. Bueno, no me haces esperar porque me desespero. Y ya mejor no compras porque yo ya me estoy volviendo loco ahí. Sí, la verdad. Dices que no te gusta ir conmigo y que no sé qué. Ah, no, en las cejas. No, comprando. Pero la última vez sí compramos en México. ¿Sí? Pero Patito, hermano. Patito con esos... ¡Pesotes argentinos! Oye, mamu, si esa donación hubiera sido hace 4 años cuando recién iniciaba, pues $500 argentinos serían $500 mexicanos. Ahorita esos $500 argentinos son como, creo que $50 mexicanos, si no es que menos. Ni para los No, es que sí se les pudrió la moneda, no sé seguro, por qué. Seguro los esquites aquí son caros, ¿no? Ah, me pegó el globo. Yo estoy flipando. ¿Por qué hice tan poco daño? ¿Alguien me podría informar? Ahí, qué bien lo hizo. Qué bien lo hizo. Qué paliza me acabo de comer. ¿Qué la habilidad se refleja si está congelado? No sé, pero me sirve. Puse esto mal.
Vaya lápida me acabo de aventar. No llegas ni pagando, ¿eh? Ni pagando llegas a mi torre. ¡Pum! ¿Cuánto para que apagues stream? ¿Cuánto para que apague stream? ¿Qué? ¿Qué? Dice la mamu que 1,000 pesos. 1,000 pesos son $50. $50 son 5,000 bits. Y me alcanza para un esquite. 5,000 bits y me voy a dormir. Bueno, me voy a comprar el esquite a la mamu. No hayas que hacer. Ya lo metí al compu. Chat, mañana hacemos. Mañana hacemos. Mañana, gente. Mañana hacemos. Stream con la puerta cerrada, ¿eh? Mañana nos encerramos de la mamu. ¿Qué? No puedes cerrar la puerta. Sí puedo. Yo sé dónde están escondidas las llaves. No, ¿qué llaves? Las de mi cuarto. No, y tus cables. Ah, es cierto. Ah, ¿verdad? Mejor dime que no venga. Mamu, asómate. Ok. Esta partida, si la juego concentrado, la gano fácil. El problema es no desconcentrarme. Ahí está el dilema. Ok. Me encanta lo rico que se juega el cementerio. Es una deliciosura, güey. Neta, es una deliciosura. Ok, con calma. Hermoso, divino, fabuloso, fantástico. No sé por qué el rival lo sigue intentando, si le soy sincero. No sé por qué el rival lo sigue intentando. ¡Pum!
¿Por qué otra carta se puede canjear, monje? Yo te amaba, yo te quería, pero ya pasaron esos días. Bueno, ya se está poniendo... ¡Ya se está poniendo sentimental, Vázquez, Alex! Y venga, ¿cuántas? ¡Uy, bien, escalón, güey! Me sirve. Venga, estamos a... ¡Uy, se llega, güey! ¡Uy, se llega! ¡Estoy a nada! ¿Estoy a cuánto? ¡Estoy a 5 victorias! ¡Estoy a 5 victorias, muchachos! ¡Hoy se llega! ¡Hoy se llega, güey! ¿Cuántas personas ya hay acá? A ver. Apenas hay 333. Voy a ser de las primeras 350 personas en llegar. ¿De verdad me lo estás contando? Los pros definitivamente no están jugando, ¿eh? Si no, no me explico por qué está tan fácil. Besitos en la fábrica de Nutella. Creo que es necesario someter a juicio de stream ese pie de queso. Ese pie, ese pie de queso. Ay, la comunidad lo exige. Ese pie. Ok, pudo ser mucho peor, ¿eh? Pudo ser mucho, mucho peor. Se gasta. Güey, tiene rayo. Rayo. ¿Por qué? Es gigante doble príncipe con rayo. Yo me voy a defender toda la partida, ¿eh? Paliza, ¿no? ¡Qué paliza, ¿no? El mazo del rival era malísimo, güey. El mazo del rival lo odio con todo mi ser. ¿Por qué, güey, si no, ni es buen mazo? Muchachos, Tiene pinta que hoy se llega. Patito, no te había agradecido con lo justo, hermano, porque andaba la mamo aquí, de verdad. Muchísimas gracias por esos 500 pesos argentinos, hermano. Estás roto últimamente el apoyo que das al canal, Se aprecia demasiado, pa. Neta, muchas gracias, Y Doctor Yo, gracias por esos 20 bits, pa. ¿Das asco con ese mazo? ¿Qué quieres que te diga, hermano? Si está extremadamente fuerte, yo lo voy a usar. Con esto puedo defender literalmente lo que sea. Y es que las cosas que te pueden hacer daño, pues las neutralizas con la habilidad del monje, por ejemplo. Es un 100-0 al mío. Hacemos esto.
Va a ser tornado para activarse Torre del Rey, ¿no? ¿O no? Pues ni se activó torre y sufrió daño de los dos lados. Y encima perdió recolector. Pude haber alejado más el monje para que esa cosa no disparara. Y también me pude haber activado Torre del Rey. Es golem. Yo pensé que era golem de elixir. Dios, cómo pega el último ataque, ¿eh? No, la paliza es antológica. Este mazo, chat, este mazo es tremendo. No, 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 es un abuso. ¿Cuánto le queda al stream elite? Pues nada más que llegue, güey. Nada más que llegue. A ver, es 22 minutos o que llegue a grandes campeones, güey. Estoy a, me parece que a 3 partidas de grandes campeones. Sí, estoy a 3 partidas. Bueno, de campeones definitivos, grandes campeones, güey. Ya le estoy cambiando el nombre. Grandes campeones de Liga 8. ¿Cuándo para nivel 8? Increíble. ¿Cuánto para streaming de 24 horas? Chicos, tenemos poco opening. Chicos, dame una, por favor. Una épica, güey. Una buena, güey. Una rara. No me gusta. 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 No me gusta, güey. No me gusta. No me gusta. Venga. Quiero 3 victorias al hilo. 3 victorias al hilo, papá. Aprovechando la ansiedad extensible de 2 días. Dale, reír, es el pro de CR. Bueno, mixes. ¿Crees que ese mazo funciona en gran desafío? Obviamente, pa. Este mazo funciona en lo que sea. ¿Sí le ganas a Mohamed con ese mazo? Controlo muy bien el mazo, ¿eh? Menos mal esa cosa no me fue a torre, ¿eh? Me hubiera tilteado. Príncipe Oscuro, si alguien sabe qué mazo es, yo le agradezco si me dice. Príncipe Oscuro, Pajarraco, Caballero Dorado. Con rayo, güey. No sé lo que es, ¿eh? Lo hizo muy bien ahí. Razón te lo tenías tan guardadito.
Con razón se lo tenía tan guardadito. Qué buena. Qué... Yo ya les había dicho que Gigante Eléctrico lo hace con un teramonje. Pero es que encima viene un preparado para los cementerios por la bruja madre. Está preparadísimo para mi mazo. Preparadísimo. Hasta parece Snipe. Oh, y si me hago nivel 3, me haces un 24 horas. ¿Qué dices, vato? ¿Cómo debo de ser por un nivel 3? Un 24 horas o un extensible, me dice Pato. No tiene, pero que sin nada de pinta, patito. Nada de pinta, pa. ¿A qué hora que hay los partidos de México allá? México juega 2 a la 1 de la tarde. Y el primero, no me acuerdo si es a las 7 de la mañana o a las 9 de la mañana. Y en general los partidos en México, el primer horario es 4 de la mañana, de ahí 7 de la mañana y de ahí 10, 11, 12, 1. A las 10, ok, el primero es a las 10 y lo segundo, segundo y el tercero es a las... Segundo y el tercero es a las... A la 1. How much para 24 horas? Nah, ahorita. Nah, güey, es principio de temporada. ¿Podría negociar un 24 horas al final de temporada? Sí. ¿Barato? No. Veremos el mundial en directo como en 2018. Es muy probable, ¿eh? Sí, sí se me antoja hacer reaccionándose, ¿eh? ¿Qué tanto analiza el rival? ¿Qué tanto analizas, compadre? Directo en los partidos de la madrugada, no tiene nada de pinta, güey. No, a ver, si reacciona alguno será en horario normal. 10 de la mañana, algo por el estilo. No va a poner en directo a las 4 de la mañana, ¿verdad? Yo creo que estamos todos claros. La paliza fue tremenda. La paliza fue antológica. Antológica. ¡Pum! Venga, tres partidos más, ¿eh? Tres partidos más, muchachos. Alex Diego, muchacho. ¡Pum! ¡Neo Popo! Nos debe 5 extensibles. ¿Qué cenaste? Cené antes del directo, Fausto. Había cenado... Puede ser que no me acuerde de nuevo. Aguacate, queso. Dios, no me acuerdo del otro. Aguacate. Ya se los dije, chat. ¿Alguien se acuerda? Aguacate, queso. Subir copas, ja. No me acuerdo, güey. Me está doliendo la cabeza de intentar recordar. Si alguien te dice ahí en el chat, dale las gracias, hermano. Pero es en serio, a mí me cuesta mucho recordar las cosas.
Huevo hervido, exacto. Ahí te lo dijeron en el chat. Esto no es ni cena, no, con huevo hervido ya cena, güey. Si México gana el mundial, haces un extensible, obvio, güey. Pero sin pensarlo. Me va a hacer MK y voy a sufrir demasiado. Ah, tiene veneno, güey. Según yo me había tirado bola hace rato. Muchísimo daño comió ahí. Tranquilidad, muchachos, ¿eh? Vamos a darle duro, jajaja. Sí, sí, well played, muchachones. Sí, sí, well played. ¡Pum! Alex Diego, hermano, con esos corazos, papá. Mañana a trabajar, saludos de España, a subir copas. Alex Diego, no te puedes ir cuando estamos a dos partidas, papá. A dos partidas de campeones definitivos, papi. No te puedes ir, son solo dos, güey. Muchas gracias por tu membresía y por esos cinco brazos, papá. Muchachos, esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho. Aparte está ni mandado esto, porque faltan 9 minutos para las 11. Está justo para que llegue a las 11 de la noche. O sea, se puede venir pecho friada o calculada máxima, ¿eh? Güey, me relaja jugar este mazo, güey. Porque vas manejando todo el tiempo
todo el tiempo la partida, lentamente, despacito, güey, sin volverte loco. Vas poniendo tus cartas sin tener que cliquear todo a lo loco. Posicionas aquí, posicionas acá, arrastras hasta acá. Me relaja jugar este mazo, güey. Acá van a ser las 2. Sí, es que nos lleva 3 horas Argentina. Argentina va a tener un super horario para el... Para el mundial, ¿eh? Porque los partidos más tempranos van a ser a las 7 de la mañana, ¿ya? Aquí los más tempranos van a ser a las 4 de la mañana. Si México gana el mundial, ¿haría ese extensible? Sí, hermano. Sí, 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 sí. Creo que el monje ha superado a la bruja nocturna. Sí, 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 sí. Yo lo digo. Quizá no como rota, pero sí como mejor carta. Que el monje es la mejor carta en toda la historia del juego. Monje no tiene sentido lo fuerte que es. Y lo completo y lo versátil es que juntas todo lo... Todas las buenas características que puede tener una carta, todo lo tiene. Pega mucho, tiene mucha vida. Una habilidad que solo vale uno de elixir. La mejor habilidad de todas. Y la única tropa que regresa un golpe en el juego. ¿Qué más quieres? ¿Quién es Anthony? En matemática, mi solución. En historia, mi rey. En arte, mi lienzo. En ciencia, mi oxígeno. En geografía, mi mundo. En religión, mi dios. ¡Mono, chicas! ¿Cómo lo nerfearías? Quitándolo del juego. Güey, es que le tienen que meter un nerf muy fuerte. Es una grosería lo que es capaz de hacer el monje. Y eso que ya lo nerfearon un poquito. No sé cómo defender, ¿eh? Te consigas rápido, te espero que aquí es muy tarde. Estoy haciendo jugadas un poco tontas, ¿eh? Perdí. No, no cruzó el puente. No, ahí perdí, güey. Si hubiera tanqueado... Ay, no puedo cometer ese error tan básico, güey. Hubiera reflejado daño y aparte hubiera tanqueado, güey. No puedo cometer ese error tan básico, güey. Si pierdo esta... Ya me voy, chat. Si pierdo esa que viene, ya me voy.
porque me voy a tildear. Si pierdo, me spamean que me vaya. Por favor. Voy a concentrar, ¿eh? No voy a hablar. Otra vez gigante eléctrico, que es mi peor combo. Máquina, esto se va a poner feo. Es imposible con dos curanderas, ¿eh? Es imposible con dos curanderas. Qué asco. Tuve que haber atacado. Me voy chat porque si no voy a explotar. Me voy a mimir. Nos vemos mañana, chat. Muchas gracias por haber acompañado. Nos quedamos a 4 partidas de campeones definitivos. Mañana llegamos sin ningún problema. Pero hoy ya no pienso jugar porque lo que acaba de suceder. Primero una pecheada que hice y luego un sinsentido de partida que enfrenté. Nos vemos mañana, chat. Les mando un beso. Descansen. Gracias por haber acompañado. De verdad, gracias a todos por el apoyo, ¿eh? Un beso a todos y los amo. Y gracias por esos $2.50, digo 2,50 euros, Alex Diego. Muchísimas gracias, man.